Y esta mañana en la Universidad de Chile habló el protagonista de la jornada, Diego Sáez. ¿Qué tal, Carlos Tenores? Buenas tardes. Efectivamente, uno que ahora luce una figura nueva, también una actitud distinta. Se lo había pedido Martín Lasarte, el director técnico de la Universidad de Chile, y lo ha conseguido básicamente con trabajo y con un cambio de chip. Me refiero al Pato Rubio, hoy con 75 kilos, bastante menos que los 83 que llegó a pesar en su peor momento, y eso se nota en la cancha. Autor de los dos goles de la victoria de ayer de la U sobre San Marcos de Arica, además llega a 5 conquistas en lo personal en este campeonato, alcanza a Sebastián Ubilla, que también lleva media decena, y ambos detrás de Gustavo Canales como los máximos artilleros del equipo, que además es el que más goles ha anotado en este campeonato como la Universidad de Chile. Líder, invicto, todavía 5 puntos por delante de Colo-Colo, independiente de lo que pase en el Superclásico frente a los Salvos en el Monumental el próximo 19 de octubre, la condición de líder no variará, seguirá siendo la U, y apelan los azules a ganar por primera vez después de 13 años en Macul para estirar a 8 su diferencia respecto de Colo-Colo. En el peor de los casos, si es que llegan a perder, ni piensan en eso en la U, van a reducir a 2 la diferencia respecto de los Salvos. Escuchemos al Pato Rubio, que hoy estuvo en una actividad pública con deportistas con un sueño en el centro de la ciudad, cerca del Parque de los Reyes, y primero trataba una de las 2 malas noticias que recibieron los azules durante el fin de semana: la lesión de Gustavo Canales, que esta tarde va a ser evaluado en la clínica Las Condes, si es que tendrá o no que entrar a pabellón, ser operado, y por cuánto tiempo lo tendrá fuera de convocatoria Martín Lasarte. Sobre la mala noticia y la lesión que sufrió Gustavo Canales ayer durante el partido con San Marcos se refirió el Pato Rubio. Escucha, la verdad que una lástima. Gustavo se ha sacado la cresta estos meses entrenando, haciendo las cosas bien en los partidos. Hace 2 semanas que tuvo la misma lesión en un entrenamiento y ayer nuevamente le sucedió. La verdad que estaba muy afectado, muy triste, porque bueno, lo habían nominado, él estaba súper motivado, pero nada, él es fuerte, él es grande, ya maduro, él sabe que va a tener otra oportunidad y va a tener que recuperarse ahora para el Clásico. Eso es lo que esperan, muchachos, en la Universidad de Chile, que llegue Gustavo Canales al Clásico. Recordemos que él tiene una luxación en el hombro derecho, distinto de la situación que sufrió Gonzalo Espinosa el sábado en el último entrenamiento previo al partido con Arica, que es directamente una fractura en la clavícula de su hombro derecho. Debió ser operado el mismo sábado por la tarde y Gonzalo Espinosa ya definitivamente se pierde el resto del campeonato. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de Espinosa? Va a estar por lo menos hasta la segunda semana de diciembre fuera de las canchas. O sea, se pierde derechamente lo que resta de campeonato de apertura. Además, él recién en 8 o 9 días más volverá a entrenar con sus compañeros. Yo acabo de conversar con Espinosa y me decía que igual quiere ir mañana al CDA para comenzar lo antes posible la recuperación. Pero no va más Gonzalo Espinosa, sí, en lo que resta del campeonato. No juega más. A mí me llamó la atención incluso ayer, que haya ido al estadio. Oye, se echó de menos a Espinosa en el medio campo. El tema que tiene Lasarte ahí a resolver no es menor. Porque todos suponíamos que Guzmán Pereira lo iba a poder reemplazar. Por lo menos la marca. Y resulta que fue poco afortunada el primer tiempo de Guzmán Pereira, y el cambio en ese sentido por Lorenzetti, por lo menos para el partido de ayer, fue una maravilla. Sí. Es decir, le cambió la cara a la U, pero Guzmán Pereira dejó muchas dudas. Sí, a mí me llamó la atención eso. Que jugara tan mal, tan perdido, sin coordinación. Yo lo encontré un poco solo, ¿ah? Ahora Martín es lo que quería el equipo. Martín en el sentido jugó por 2. Sí, Chino llega un cruce en el área limpio, perfecto, después lo vuelve a repetir. No, o sea, hizo un trabajo perfecto. A mí me quedó las dudas de Pereira. Bueno, Pereira con Espinosa son distintos. Pereira es un tipo que destruye más, que aprieta más arriba, que tiene buena dinámica. El otro tiene una técnica para regalar, pero ayer precisión que no le habíamos visto. En las 2 facetas. Que no le habíamos visto. En la entrega y en la recuperación. ¿Cómo se produjo la lesión de Espinosa? ¿Fue en una práctica? Entrenamiento, ¿no? Un choque con Ubilla. Exacto, un choque con Sebastián Ubilla. Ahora, que con qué lesiones en el hombro sabe. Qué intensidad, ¿no? Bueno, así se entrena en la Universidad de Chile porque ubícate, Costas. Mucho ubícate, que pelear ubícate, para agarrar una camiseta, un equipo que parece inamovible. Costas. Y bueno, resulta que esto fue bien. Buena la pregunta de Carlos. Está bueno, como diría Lasarte. Bien, Carlos. Bien. Sábado en la mañana, entrenamiento, choque con Sebastián Ubilla. No estaba, güey. Y ojo, para destacar que haya ido al choque Sebastián Ubilla, que también ha sufrido inconvenientes en el hombro y crónicos, precisamente por tantos roces físicos en partidos y entrenamientos, llama la atención. Hay que saber cuándo aplicar intensidad, Pancho, creo yo.
un día antes de un partido. Mm. Bueno, Espinosa, recordemos que se estaba guardando para el Superclásico, que había, se había hecho amonestar a propósito frente a Audax Italiano para no jugar con San Marcos de Arica y poder actuar frente a Colo-Colo. Bueno, ahora no solo no va a estar con Colo-Colo, sino que lo que resta de campeonato. A mí, Diego, la información que me llegó que el choque no fue tan violento, ¿no? Que en ese sentido tuvo mala basta suerte. Con caer mal nomás. Bueno, suerte. Lo que le pasó a Canales ayer, que tuvo mala pata, una falta que recibe la entrada del área y es la caída. Lo que le pasó a Rosenthal. La que le significó la lesión en el hombro, que en el caso ¿se de Canales. ¿Sale el hombro ayer? Es una luxación en el hombro. De hecho, los médicos le recomiendan salir de inmediato. Sí, y él no. Y es Canales el que por fin dice, no, yo quiero terminar, y lo destacó. Eso. Ayer Martín Lasarte terminó el partido. Bueno, Canales terminaría perdiéndose un penal. Segundo, que y pierde el gol este que se pierde por definir con mucho menos chispeza de lo habitual. Chispeza. Muy parecido al gol que después convierte el Pato Rubio. Una jugada igualita, sencilla. Exactamente. Calcada. Era para reventar, demora, porque el primer tiempo Canales estuvo mal, el tiro en el palo, fue el agente de ataque más peligroso de la Universidad de Chile. Pero en segundo tiempo se nota que hubo un problema físico. ¿Hay algo más que escuchar de Patito Rubio, Diego? Sí, bueno, antes, ojo con los lesionados de la Universidad de Chile. Espinosa, fuera. Canales, esta tarde recién será evaluado por los médicos si es que entra o no a pabellón y si es que llega o no al clásico con Colo-Colo. Acuérdate que Osvaldo González también está lesionado y según los médicos, los plazos no dan para que llegue al Superclásico, aunque el jugador le ha dicho a su entorno que tiene la intención de apresurar esta recuperación y llegar al partido con Colo-Colo. Y no olvidemos que Paulo Magalhães también lleva ya un par de semanas fuera, pero en los próximos días debiera volver a los entrenamientos. Súmale que recién el miércoles de la próxima semana se van a reintegrar Johnny Herrera, el Pepe Rojas y Sebastián Martínez, que trabajan con la selección chilena. Y te sumo otro, Matías Corujo, que va a jugar por la selección de Uruguay, va a Arabia a jugar el viernes 10 y a Omán el 13 de octubre. Pone una soga. Duelo de campanillas para Uruguay. Lindo viaje. Regresa. Van a tratar en la Asociación Uruguaya que el martes a última hora llegue a nuestro país y el miércoles recién, con jet lag y todo, va a volver a los entrenamientos con Universidad de Chile para pensar en el Superclásico. Qué lindo. Vamos a tener todo verso para rellenar en la previa al clásico. Ahora déjame hacerle una pregunta al tiro a Pancho, pero que me la conteste breve, porque espérate, creo que tenemos que escuchar a Rubio. Poseyur, Delgado. Ya. El empate es bueno para la U en el Superclásico, ¿no? Muy bueno. Ya. Ahí está. Ese es el hincha azul que yo conozco. Ya. A propósito del Superclásico. Ah, es verdadero. Químicamente puro. No de ahora, de tu último año. Químicamente puro. Ese que sabe. Un hincha azul que pragmático. Pero dejo cinco puntos, mantener cinco puntos de distancia. Claro. Por favor. Firmamos el tiro, ¿no? En Monumental. Como dos semanas. En la tierra derecha el campeonato, que el espectáculo lo denó otro. Y claro, a propósito de este resultado que tanto le gusta al tenor Pancho Muat, el Pato Rubio hoy fue consultado justamente acerca del Superclásico. No diga nada. Dijo que ellos van a salir a ganar y que por ningún motivo el empate. Y que escuchemos. No le, y que no le van a hacer caso a Pancho Mar. Escuchemos al Pato Rubio. ¿Será o no definitorio este superclásico frente a Colo-Colo el próximo 19? Ojalá sea un partido lindo, un partido vistoso para la gente, que los dos equipos salgamos a proponer, que sea entretenido. Nada, pues ahí hoy se va a ver que va a ganar el que haga las cosas mejor, el que las ocasiones que tenga las concrete. Y eso. También está metido Wander, que imagínate si hay un empate, se mete también ahí. Después queda mucha fecha por delante, así que nada, va a ser un partido sí, importante. Si es que llegamos a ganar, sacar una diferencia más grande y estar más tranquilo. Ayer le llegaron harto a la U. No, el primer tiempo que muy te lo encarga la U. Sí. Harbottle. Primero punto, un punto a favor de Fernando Díaz, fíjate, porque planteó un partido muy inteligente, complicó a la U. Segundo, le ganó la espalda del punto más bajo ayer de la Universidad de Chile, como Guzmán Pereira, le ganó esa posición y entró mano a mano. Y no se vio muy sólida la defensa de la U siendo presionada. Ese puede ser un dato para pensar en el clásico. Me parece que Vidal se afirmó en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Cuarto partido, en todo caso, en que la Universidad de Chile no le anotan goles en el presente campeonato. Antes, en la goleada sobre Antofagasta en el norte, el día que Canales también perdió un penal. En el triunfo sobre Unión Española, con ese golazo de Canales en el Santa Laura. Y también la apretada victoria, con autogol incluido, sobre la Universidad de Concepción ayer con San Marcos, el cuarto partido. Descanso hoy para el plantel azul. Vuelven mañana los entrenamientos de corrido hasta el sábado. Descansan el domingo y después el lunes ya vuelven con plantel no completo, recordemos, a pensar en Colo-Colo el miércoles, ya con todo su contingente. Don Machete estará entonces ya pensando en el duelo frente a los Salvos y a ver si rompen con esos 13 años sin ganar en Pedrero. Sí, un detallito, pero a propósito del tema del plantel, de que se ha hablado que el plantel corto de Colo-Colo, la U, es decir, Canales falla o no está a todo lo fino, a veces Ubilla, a veces Rubio. Y ayer apareció Cortés con una asistencia incluso. Exacto. Espinosa se lesiona, Talchino Martínez juega por dos.
Guzmán Pereira está abajo, en la banca, ¿quién está? Lorenzetti. Osvaldo González es baja, Vidal es la carta. Es decir, estamos hablando de un plantel, ¿no es cierto?, que tiene... Riquísimo. Tiene nombre... Sustancioso. Digamos, nah, ya, nutritivo. Ya.